el ayuntamiento, el antiguo hospital Santis Spiritus y la Casa de la Estanca forman parte del conjunto urbano renacentista de Borja, municipio al que nos hemos acercado hoy con la aplicación Arte en la provincia de Zaragoza. Estos edificios dan cuenta del esplendor económico que vivió esta ciudad en el siglo XVI. Vamos a conocer su historia. Bienvenidos a Conecta con la Provincia. Ubicada entre la Sierra del Moncayo y la Ribera del Ebro y a 63 kilómetros de Zaragoza, la ciudad de Borja acoge una serie de destacados edificios de estilo renacentista. Destino de vital importancia durante la Edad Media por situarse cerca de la frontera con Castilla. En el año 1438, Alfonso V el Magnánimo le da el título de ciudad por los servicios que habían prestado a los reyes de Aragón. A partir de esa fecha va a empezar un periodo constructivo con ampliaciones en la colegiata y ampliaciones también del casco urbano. El momento álgido es el siglo XVI. En el siglo XVI prácticamente la superficie de la ciudad se duplica. Y es en ese momento cuando se le dota de una serie de servicios que hasta ese momento se habían prestado de una forma precaria. Uno de ellos es la construcción de la Casa de la Ciudad. La Casa de la Ciudad, sede del concejo, había estado en el barrio del Cinto y fue destruida en la Guerra de los Pedros en el siglo XIV, y no hay constancia de que se reconstruyera hasta 1534, que es cuando se termina este edificio, en un momento en el que se construyen muchísimas otras obras y palacios de familias que se establecen en Borja. Además de este emblemático edificio, en Borja se realizaron en la época una serie de obras que actualmente siguen en pie y que podemos visitar, como son el antiguo hospital Sanctis Spiritus, hoy Museo de la Colegiata, y la Casa de la Estanca. Espacios que surgieron con un claro objetivo: dotarlos de carácter público para dar respuesta a las necesidades del municipio. El concejo en aquella época se construye en esta plaza. Esta plaza es popularmente conocida como el Campo del Toro, porque
esta plaza fue una plaza de tierra hasta el siglo XX y aquí se celebraban, pues creemos que hasta el siglo XVIII aproximadamente, las corridas de toros. De ahí el nombre. Era el centro de la población de la la ampliación de la Borja medieval en el siglo XVI tiene como centro esta plaza. Hasta el siglo XVI se había llamado la plaza de afuera. Y a partir de ese momento ya queda englobada dentro de la muralla. El edificio de la casa de la ciudad se termina de construir en 1534 por Antón de Beoja y conserva las características del Renacimiento de aragonés, y en su interior se conserva todavía, a pesar de las reformas sucesivas que ha habido, sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y la última restauración en los años 80 del siglo XX, una sala tan importante como el Salón de Reyes, que conserva una galería de 18 retratos de los reyes de Aragón, y alguna estancia más, como el Salón de San Roque o el patio original del ayuntamiento. Solo se pintaban los reyes que habían concedido algún privilegio a la ciudad. Y entonces en cada cuadro, en la parte inferior, hay una cartela en el que está escrita el privilegio que se concede. Conservamos también la silla del justicia. El justicia hasta el siglo XVIII era el equivalente al alcalde actual. Una silla encargada a principios del siglo XVII, y conservamos la sillería de la que se dota el ayuntamiento en el siglo XVIII, cuando con los decretos de Nueva Planta se constituyeron los ayuntamientos tal como los conocemos, no como los conocemos en la actualidad, pero bueno, parecido. En la fachada del ayuntamiento aún se conserva el escudo original de Borja. Es un castillo sobre rocas. Entonces aquí se talló un castillo, un escudo de alabastro precioso sobre rocas, sostenido por dos leones y timbrado con la corona imperial, porque estamos en la época del reinado de Carlos V. Después, en el siglo XVII, cuando San Francisco de Borja, pues un miembro de la familia de los Borja, llega a la categoría de santo, se quiere establecer una vinculación de la ciudad de Borja con la familia de los Borja. Y entonces, como las armas de los Borja son un toro, pues la ciudad decide añadir a sus armas una
es la madre del toro. Y por último, en este escudo podemos ver que el castillo está rematado por un león y una flor de lis concedidos por Felipe V en la Guerra de Sucesión Borja, al contrario que el resto de Aragón, apoyó a Felipe V en la Guerra de Sucesión y por el valor en la defensa le concedió el que, entre otras cosas, en su escudo hubiera un león y la flor de lis de los Borbones. Sería en el siglo XVIII cuando comenzarían a realizarse una serie de reformas en el edificio, obras de las que no se conservan datos, pero que supusieron la destrucción de la decoración renacentista propia de la época. En ese momento se destruyó porque no gustaba. Y se levantó un edificio clasicista. Se modificó la fachada. Y la fachada original se enfoscó y se pintó con una estructura neoclásica. Esta fachada se mantuvo hasta principios del siglo XX, en que fue modificada de nuevo por otra fachada de estuco imitando sillares. Cuando se hizo la restauración en los años 80, se decidió recuperar la que supuestamente era la fachada original de ladrillo del siglo XVI. En ese momento también se recupera el alero. El alero solo se conservaba en las fachadas posteriores, por lo tanto el de la fachada principal es un alero rehecho y conforme al modelo original. Un alero muy particular porque los canetes del alero presentan todavía líneas góticas que serán habituales en los edificios de Borja de la primera mitad del siglo XVI. Un estilo que se traslada también al resto de construcciones que visitaremos en este capítulo de Conecta con la Provincia. Todos estos edificios se construyen con las características del Renacimiento Civil aragonés. El material de construcción más habitual es el ladrillo. En Borja todos los edificios se construyen con ese material y son fácilmente identificables por la galería de arcos con la que se rematan los edificios y los aleros de madera. Es la característica principal que nos llama la atención. Estos edificios después, en el siglo XVII, se verán modificados con la apertura de balcones de hierro forjado que prácticamente existen en todos ellos. El arquitecto de este edificio, el maestro de obras, fue Antón de Beoja, del que tenemos documentación de que intervino pues tanto en la obra de la casa consistorial como en la casa de la estanca como en la ampliación de la colegiata de Santa María. Nos encontramos en el actual Museo de la Colegiata.
se construyó como sede del Hospital Santi Espíritus. El Hospital Santi Espíritus existía ya en este sitio desde el siglo XIV. Sigue existiendo en Borja esta institución, que ahora es una residencia de ancianos, que está situada en las afueras de la ciudad. En el siglo XVI este edificio se encontraba en estado ruinoso y el concejo decidió reconstruirlo. Lo terminaron en el año 1560. Hay que destacar que conserva todavía el patio original, que se ha perdido en la mayoría de los edificios renacentistas de Borja, solo conservan dos, y este es uno de ellos. En el patio encontramos en una de las columnas tallado el escudo de Borja de nuevo, ¿no? Las armas de la ciudad. Estas columnas fueron talladas por Guillaume de Bombrev, un escultor francés residente en Borja, que fue el constructor del Palacio Episcopal de Tarazona. Hasta 1868 fue utilizado como hospital. Su función asistencial venía motivada por la falta de recursos económicos de las familias pobres. De esta manera, los ancianos eran acogidos y este espacio asumía a su vez el papel de residencia. Fue vendido por partes. Uno de sus usos fue escuela de niñas. La escuela de niños estaba en otro edificio. Aquí se ubicó la escuela de niñas. Cuando se crearon las escuelas actuales a principios del siglo XX, pues dejó de tener ese uso y se vendió y se usó como carpintería hasta, bueno, pues hasta los años 90, prácticamente 80 y 90. En ese momento ya quedó deshabilitado. El ayuntamiento lo volvió a adquirir y lo convirtió en museo de la Colegiata de Borja. Entonces, en este edificio se conservan pues obras provenientes tanto de la Colegiata de Borja, de las otras parroquias y conventos de la ciudad, y también obras de la Fundación Santi Espíritus. Son siempre obras de temática religiosa. En el año 1328, el rey Alfonso IV de Aragón dio el privilegio a la ciudad de Borja para construir un embalse, lo que conocemos
15 hectáreas. Y en ese momento, no sabemos exactamente en qué momento se construyó el embalse, pero sí que en el siglo XVI el ayuntamiento contrata al maestro de obras Antón de Beoja para que construya la casa donde va a residir el guarda de la estanca. Este edificio servía de residencia del estanquero, que era el encargado de controlar las compuertas que abrían y cerraban el paso del agua, así como la explotación de la pesca de la estanca, porque los beneficios de la pesca de la estanca eran una de las fuentes de sostenimiento económico del Hospital Santi Espíritus. Ya no funciona como casa de compuertas, pues porque el Sindicato de Riegos de Borja construyó unas compuertas hace relativamente poco tiempo, anexas a la casa, y ya no se utiliza para ese fin. En estos momentos la casa no tiene uso, y hemos planteado que allí pues se ubicará un centro de interpretación tanto de la naturaleza de la estanca como del sistema de riegos de Borja. Una costumbre que tienen los borjanos desde el siglo XVIII es que a principios del siglo asesinan a un alcalde. De momento esto no ha impedido que siga habiendo candidatos a ocupar el puesto en el ayuntamiento. Pasó en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX. A principios del siglo XVIII, después de la Guerra de Sucesión, parece ser que el alcalde nombrado por Felipe V no fue del agrado de los borjanos y lo asesinaron de un disparo de arcabuz, sin que sepamos todavía exactamente los motivos exactos de por qué hicieron esto. Sí que a principios del siglo XIX, la Guerra de la Independencia, en 1808, los borjanos decidieron que debían apoyar a las tropas españolas que estaban en Tudela y se tenían que rebelar. Por lo tanto, pidieron al alcalde que les diera arma, que los armara. El alcalde militar retirado se negó porque pensaba que enfrentarse al ejército napoleónico era un disparate, sobre todo para gente que no estaba instruida en el manejo de las armas. Esto le costó la vida, fueron a buscarlo a su casa y lo asesinaron por no prestar las armas. Y por desgracia, en nuestra guerra civil de principios del siglo XX, año 36, fue fusilado el alcalde republicano. Así que tenemos esa tradición que esperemos que este siglo no se cumpla, pero llevamos 3 siglos cumpliéndola. Ya digo que de momento esto no quita ningún candidato para presentarse a este puesto. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Hasta el próximo miércoles.